Bienvenidos a Famosos TV. Llevamos apenas dos galas de la Isla de las Tentaciones y ya hemos visto un abandono de una de las parejas, un ataque de ira de Melissa que la llevó a escaparse de su villa e ir en busca de Tom con una sanción que todavía no hemos visto y muchas dudas entre las demás parejas. Pero la presentadora en una entrevista asegura que todavía no hemos visto nada. No me lo puedo creer. Y cuenta la situación más complicada que ha vivido en esta edición de la Isla de las Tentaciones. Comentaba que estaban en una hoguera viendo vídeos como suelen hacer para que vean cómo actúan las demás parejas y de repente, sin previo aviso, desapareció todo el equipo. Todo el mundo estaba corriendo, me quedé sola, con dos cámaras y seguimos grabando, comentaba la presentadora. Se quedó descolocada y preguntó qué estaba pasando. De momento tenemos que esperar a ver de qué se trata, pero Sandra asegura que fue muy muy fuerte. Los episodios que faltan por ver sucederán cosas que sorprenderán a todos, asegura la presentadora. ¡Toma! ¡Toma la liada! ¿Qué creéis que pasó para que todo el equipo salga corriendo? ¿Será Melissa volviendo a Villa Montaña? ¿Tendremos otro Estefanía? Comenta aquí abajo qué crees que es lo que puede haber pasado, dale a me gusta, comparte, nos vemos en el próximo vídeo.